¿Cómo les va, gente? Otro nuevo día, otro nuevo video acá en el canal. En este caso, uno de los tantos videos que hice, que tanto me gustan, porque en este caso les tengo que presentar un artistazo, y aparte es un amigo, yo lo conozco hace un montón de tiempo, con ustedes, el señor Jorge Matar. Jorge, te agradezco Buenas. muchísimo, muchísimo que me prestes estos minutitos. Aprovecho, te saludo primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Guillo. Hace bastante que no nos juntamos, quizás un poco por esto de la pandemia, nos solíamos encontrar en la crack y esos eventos, así que un gusto también para mí compartir una entrevista de artista a artista. Buenísimo. Yo quiero que la gente te conozca. Vamos a ver si organizamos algo ahí con nuestros amigos. Tenemos algunos amigos. Algunos han sido entrevistados. Los vamos a dejar en algún lado. Cuando termine el video, le vamos a dejar alguna sugerencia a algún amigo. Necesito que la gente te conozca, así que te voy a hacer unas preguntas chiquititas. Vamos con la primera. Comentame cómo arrancaste con esto del dibujo. Cómo arranqué, y ahí suena el violín más pequeño del mundo. No sé si es una historia un poco común o se suele repetir. Desde muy chico, no sé, 2 años, mis viejes, para que me duerma, yo pedía una hoja y un libro, y a la madrugada, 2 de la mañana, me llevaban eso y yo dibujaba. Y de alguna forma, nací dibujante. Una cosa así, y nunca paré. Yo sostengo que todos tenemos la capacidad de dibujar, pero te metes en algunas cosas y la gente grande dice: "No, no, yo no sé dibujar". Para mí dejaron de dibujar en algún momento. Era el que dibujaba en la primaria, había un acto y eso, y me decían: "¿Quién quiere zafo de hacer esto? Voy yo". Y después empecé a estudiar Bellas Artes allá por el 2002, y también hice un secundario, empecé un técnico químico, dije: "Si yo voy a terminar estudiando arte, ¿qué hago acá?". Con Exe, que también lo tenemos en común. O sea, yo iba un año más chico, y había un colegio que me cambio de colegio, un bachiller de publicidad, y ahí me ponían nota por lo que en el otro me castigaban, que era dibujar en clases. Empecé a estudiar Bellas Artes y quería ser artista. Yo quería ser artista, quería hacer mi obra, exponer y todo eso, pero todo eso lleva como cierto movimiento para una persona en esa época más introvertida, a la que yo no estaba como acostumbrado, y mi relación con el dibujo era más como: "¿Qué crees que te dibuje?", o "Jorge, me dibujas tal cosa", que es más del oficio del ilustrador que del artista plástico. Entonces tengo como un background de haber pasado por la academia de arte, y también en esa época habíamos hecho lo de Pensilvania, dibujar cómics. Entonces siempre fue un ver qué hago con mis ganas de dibujar. Entonces, en algún momento hice cómics, en algún momento hice animación, por mucho tiempo de forma profesional hice storyboards para empresas de publicidad. Con eso como que me fui comprando mi equipo, hasta que me pude meter más en lo que es la ilustración lúdica para juegos de mesa, videojuegos, y en su principio, más que nada, para juegos de mesa y juegos de carta. Ñoño yo, 15 años, recibiendo una carta, estallando con el arte, digo: "Esto quiero hacer cuando sea grande". Después se me desvía esa primera idea, y cuando estoy andando medio desorientado vuelvo y digo: "Ah, bueno", y después termino haciendo otra cosa. Bueno, empecé a dibujar para juegos de carta, y después, en un momento, empezó a aparecer lo que fue la industria de videojuegos dentro de acá Argentina, que en el mundo, no sé, venía desde los 80, y Argentina venía haciendo unas cositas, pero empezó a crecer un montón.
Y en Rosario me encontré haciendo dirección de arte, que fue un rol que me gustó bastante, porque, de nuevo, es junto a ciertas skills, en esto de ser ilustrador, y algo que le pasa a mis ilustradores es a veces buscar un estilo, tenía un bagaje de referencias que me gustaba más la idea de pedirle a un artista que haga algo para un proyecto en particular y coordinar todo eso. Entonces, resumiendo, de alguna forma es como que tengo una voluntad innata de dibujar, soy como un aficionado al arte y de alguna forma trato que eso cruce mi carrera profesional, la forma de farmear dinero. O sea, también juego videojuegos y todo eso, entonces pensar un poco cómo se van cruzando todas esas cosas y decir, ok, que en varios momentos pensé, se pueden arruinar todas las cosas, o sea, se puede arruinar tu gusto por dibujar al convertirlo en trabajo y se puede arruinar tu gusto por los videojuegos en convertirlo en trabajo. O sea que es súper peligroso hacer eso porque en algún momento se arruinó todo eso para mí, pero no, siempre buscando salir adelante y hacer más cosas porque, no sé, al ver otros artistas trabajar. Y asombrándome y decir, yo quiero ser parte de esto de alguna forma y buscar la forma de cómo, a veces dibujando, a veces, no sé, enseñando, y así. Así que nada, empezó un poco por ahí. Yo voy a poner un poco en contexto al público. Bueno, con Jorge somos amigos y bueno, y también he tenido el placer de trabajar con él, trabajar para la misma empresa. Aprovecho, le mandamos un saludo a ese, vamos a dejar la entrevista de ese por ahí. Le mandó un saludo a Fede, que también, bueno, fue parte, digamos, de esa empresa. Inclusive, bueno, nada, yo más que agradecido muchas veces porque bueno, nada, sos para mí un referente. No solo has sido mi jefe, de alguna manera, sino que sos un referente para mí en un montón de cosas. Ya lo van a ver porque seguramente vamos a tener una galería dando vuelta por acá por el video con el trabajo de Jorge, que es impresionante. Y hablando justamente de tu trabajo, te voy a pasar a la segunda pregunta. Quiero que me cuentes en qué estás trabajando ahora actualmente. Bien, actualmente estoy como en una de esas etapas en las que veo a dónde redirecciono mi carrera. Entonces estuve viendo un poco el panorama, esto de artistas en Instagram, artistas influencer y toda la demanda que tiene de saber cómo funciona el algoritmo, si haces cosas para eso. Si me dedico a hacer comisiones. Estoy más yo por un lado de ir de trabajar en un estudio, quizás como director de arte para estudios muy pequeños o asistente para estudios más grandes, o inclusive artista 2D o ilustrador, pero metido en esa forma más industrial de trabajar en equipo, con procesos pautados, con tiempos, y para todo eso es como que lleva toda una preparación de lo que es hacer currículums, LinkedIn, carta de presentación, y lleva un montón de tiempo, y hay veces que uno piensa, aprovecho la pregunta esta como para aclarar estos mitos del dibujante y de lo que es trabajar de artista, que tiene que ver más con la gestión, de decir, ok, ya aprendí bastante de técnica, aprendí de estilos, de composición, participé de este evento, de aquel, y en algún momento tenés que hacer números, en algún momento tenés que dedicar una semana
a lo que es gestión, ir a pagar impuestos, hacer las cuentas. Y en esa misma semana, quizás durante toda la semana, tenés que publicar cosas en las redes, saber que existís, recordarle a tus clientes que existís. Y bueno, yo me tomé estos meses como para agarrar y decir, quiero apuntar a estos lugares, cómo me tengo que preparar, que lleva como unas palabras, la forma en que uno redacta el currículum lleva como unas palabras bastante específicas, porque te filtra alguien de recursos humanos o alguien de o una máquina, y después tenés una entrevista. Entonces, es como, está buenísimo esto de que hay más oportunidades laborales para artistas, pero tienen como su protocolo de cómo seguir ciertos pasos que muchas veces, no sé, en una escuela de dibujo, de arte, de ilustración, nos preparan más para lo otro, para lo que es cómo dibujar. O sea, está esa idea de que si sos tan bueno dibujando no necesitarías todo lo otro, pero tenemos internet y somos 6 mil millones de habitantes en el mundo. Me parece que siendo solo Messi del dibujo no hace falta. O sea, no es suficiente a veces. Entonces, y a veces capaz que no sos Messi del dibujo, pero querés seguir laburando de dibujar. Y también hay lugar para todas esas personas. Solo tenés que como encontrar cuál es la beta profesional para, no sé, poder encajar en lo que a uno le interesa Yo y que sea rentable. siempre, vos sabés que siempre trato de hacer una observación con respecto a la experiencia que me comentan los artistas. Bueno, en este caso justo hablaste de algo que es sumamente importante para mí. Yo siempre trato de destacar algo porque, no sé, pienso que los videos quizás los ve alguien que está del otro lado, que está a punto de meterse en la industria, con ganas de meterse en la industria o está estudiando para hacer del dibujo, ¿no?, una profesión. Y bueno, y justamente recalcar esto que vos dijiste, que quizás no lo he dicho en ninguna otra entrevista, y esto, este sistema de, además de saber dibujar y de aprender a dibujar, pensar y hacer un poco ese ejercicio que vos hacías de ver cómo es el entorno, de descifrarlo. Y de cómo articular, digamos, lo que pasa a tu alrededor para que le sea funcional a lo que vos haces. Y eso es genial. Hoy en día se habla mucho de algoritmos y esas cosas. Y bueno, y va un poco por ese lado, ¿no? Es, hago esto, no es suficiente y tengo que ponerme a estudiar cómo hace eso que yo hago para llegar a tal lugar. Y es fantástico, fantástico que lo menciones, justo porque creo que nadie lo tocó al tema y bueno, nada, lo quería destacar por sobre todo. Me queda la última pregunta, ya se nos Dale. va la entrevista y no te jodo más. Hicimos un gran esfuerzo acá para que Jorge acceda. Despeinado. La Bueno. No vamos a entrar en detalles. Tengo que hacerte la última pregunta. La pregunta final tiene que ver con el futuro. ¿Cómo te imaginás en unos años o qué pensás que va a pasar con tu carrera del dibujo? Y por donde la quiero direccionar ahora, tiene que ver más esto con que es con la docencia o la gestión o trabajar en equipos de arte, más que en ser un artista con nombre y estilo y que esto y que lo otro. Me interesa más ese, ya sea, aunque el resultado sea una ilustración, no sea un juego, me imagino que explota
el potencial trabajando en equipo. Una persona full dedicada a hacer fondos, otra persona, porque cada vez es como que se profundiza sí, más el conocimiento. Entonces tenés a alguien que se encantó full con lo que es diseñar personajes, otra persona con el storytelling, otra persona con lo que es fondos, líneas, entonces otra persona buscando referencia, otra persona coordinando, así que me veo más como trabajando en equipo y tener más como hobby lo que es la producción individual. O sea, un poco por contexto, terminamos dibujando de forma digital, pero porque además el resultado es impreso o pantalla, pero me da mucho placer el dibujo y la pintura analógica. Entonces lo veo más por ahí, por lo menos antes que vengan las máquinas, ¿no? Y los Robocop y los Terminator. Antes de esa guerra, me veo dibujando un poco más. Y más dedicado a la gestión y charlar con otros dibujantes, estos que estás haciendo vos. Todavía no me animo tienen como un nombre, a alguien que hace contenido, un influencer, de vuelta, es como que soy menos introvertido que antes, pero todavía sigo siendo una persona introvertida. Y prefiero más como, no sé, charlar con alguien, mostrarnos nuestro dibujo y hablar de eso. Entonces, me veo ligado al arte de alguna forma. Intenté escapar, intenté, no sé, el año pasado no dibujar en todo el año. Fue así como un poco un caos. Por esto decir, de ser muy pequeño, esta persona dibujante, luchar contra eso, decir, a ver, vamos a probar a que no soy esto, que me han dicho toda mi vida. Y no es fácil. Proyectar para el futuro, me imagino que de alguna forma, o compartiendo esta experiencia, porque... como, no veo como el camino del artista como algo muy lineal, por más que a veces salgan muchos libros y gente que te diga tené éxito en 2 semanas siendo un artista, siguiendo estos super pasos que pumbe que pan, y además se va reformulando continuamente cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, y a veces va mucho más rápido de lo que uno aprende una técnica. Entonces capaz que ahora estamos aprendiendo 3D y después el 3D no sirve para nada y cosas así. Entonces me veo más desde el lado del contacto con otras personas afines a la práctica del dibujo y lúdica, porque también me gusta como obra, como pieza, el videojuego, así que me veo entre esos mundos de alguna forma. Quizá, no sé, me gano el Kini, no hago nada con el Kini, me gano una lotería internacional y me dedico a hacer mecenas de otros artistas, no sé. Excelente, excelente. Sé que va a ser así. Aprovecho, antes de despedirte, para decirle al público que van a tener las redes de Jorge acá abajo en la descripción del video. Si les gustó el video, súmense ahí con un comentario, con un like, suscríbanse al canal. Agradecer a la gente que se estuvo suscribiendo al canal. Aprovechen el contacto de Jorge para consultarle. Van a ver, su laburo es excelente. Y bueno, Jorge, yo te despido. Una de las mejores notas, porque yo cuando hago notas con amigos, la paso bárbaro.
Ya van a ver la nota de ese, que seguramente la vamos a dejar acá a continuación. Y nada, te mando un abrazo a la distancia. Seguramente nos quedamos a hablar nosotros después de esta nota. Pero nada, te agradezco muchísimo, muchísimo que te hayas sumado. Y eso, nada más. Por lo que respecta al canal, bueno, gente, lo veremos en algún nuevo próximo video. Así que me despido. Hasta luego.